Las mascotas no son solo animalitos que viven en nuestras casas, sino que también son parte de nuestras familias y es nuestro deber cuidarlos y mantenerlos sanos. Para esto debemos acudir a profesionales, para que siempre estén felices y sanos. Soy Lucero Granados y este es un nuevo videotip. Veterinaria Mascotas Pinto. Estoy con el propietario Alonso Pinto, quien también es médico veterinario y nos va a estar hablando acerca de todos los servicios que nos ofrece Mascotas Pinto. Muchas gracias por la entrevista, Alonso. Te pregunto, ¿por qué es importante que las personas traigan a sus mascotas al veterinario? Sobre todo por la salud de las mascotas, ver, mantener que estén bien, y las enfermedades zoonóticas, que son las que nos transmiten los animales a nosotros. En esto de las enfermedades, ¿cuáles son las enfermedades o las situaciones en las que más viene la gente a traer a sus mascotas? Por lo que es gastroenteritis hemorrágica, que es diarrea con sangre, ese es los casos que más estamos atendiendo. También llegan en lo que son cirugías, sobre todo para esterilizaciones, pero lo más común son las gastroenteritis en cachorros, que son por lo regular los que sufren más de este tipo de problemas. ¿Usted, aparte de su carrera de veterinario, tiene alguna otra especialidad en cuestión de cómo cuidar a nuestras mascotas? Sí, tengo un diplomado, un posgrado en Cuba, que es cirugía en tejidos blandos y ortopedia. Tengo también muchos cursos de entrenamiento canino, de etología, de crianza. Tengo cursos de estética. Ahorita cada mes estoy yendo a México a unos cursos de urgencia que está dando Conserver. Estoy en diciembre por ir a otro curso de estética canina. Y en febrero estamos por organizar ya también un curso, un diplomado con validez nacional. Muy bien. Aquí en Mascotas Pinto, ¿qué servicios nos ofrece? Pues todo lo que es asesoramiento, manejamos todo lo que es entrenamiento canino, estética canina. Estamos ya trabajando en un grupo de 3 médicos. Uno ya se está especializando o está especializado en aves y se va a especializar en animales exóticos. El otro está especializado en lo que es ganado bovino. Y yo, que soy el que se dedica a pequeñas especies, como son perros y gatos. Tenemos un equipo de entrenadores también que están trabajando con nosotros, los están capacitando para lo que es todo el manejo de entrenamiento. Y en estética, pues mi esposa es la que está también capacitándose en ello para poder hacer las estéticas, pero de calidad profesional. En esto de las estéticas, bueno, yo me he dado cuenta que muchas veces las personas tienen a sus perritos rapados. ¿Qué tan bueno es esto? No, muy malo. En realidad el perro no debe de raparse nunca. En dado caso de que sí hay casos, más adelante pasaremos a algunos otros, yo creo, de perros que vienen, que están muy, muy descuidados y tenemos que rapar, pero depende mucho también lo largo que tenga el pelo. Hay unos que les dejan el pelo, que se les fue la piel, y es muy peligroso porque puede causar problemas en la piel. Y cada raza tiene su propio corte. Entonces hay razas que no puedes en un momento quitarle el pelo. Por ejemplo, el xoloscuintle, que no tiene pelo, bueno, ese tienes que estar reponiendo cremas especiales para protegerlo de los rayos solares. Entonces cada raza tiene sus cortes, pero nunca rapar. Ok, tengo entendido que también tienen el servicio de adiestramiento canino. Platíquenos acerca de esto. Sí, manejamos todo lo que es desde obediencia, manejamos todo lo que es desde crianza. Podemos empezar a entrenar a los perros recién nacidos, es un curso de crianza. Ahí viene el de obediencia, manejamos todo lo que es protección, lo que es guardia, que no es lo mismo. Muchos lo mezclan, guardia y protección, una cosa es protección, otra cosa es guardia.
están los deportes, como lo es Shutsun, como lo es Hippo, como lo es KNPB. Hay infinidad de deportes que podemos trabajar y manejamos la mayoría de los deportes. Muchas gracias, Alonso, por este espacio, por tu profesionalismo y también por esta labor que haces con las mascotas. Ya saben, amigos, si ustedes tienen una mascota en su casa, no esperen hasta que se enferme. Recuerden que siempre es mejor prevenir que lamentar. Y bueno, Mascotas Pinto es la mejor opción para traer a tu mascota. Aquí le van a dar un buen cuidado de calidad, con profesionalismo. Y bueno, también un servicio que pues está al alcance de todos nosotros. Recuerden que Mascotas Pinto es la mejor opción. Aquí su mascota va a estar sana y siempre feliz. Descarguen nuestra aplicación TRC Play o visítenos en www.laradiomovil.com. Soy Lucero Granados y nos vemos en el siguiente videotip.